Vamos a retomar el tema de las terrenas en Samaná, donde los comunitarios rompen la tregua que tenían con la empresa Luz y Fuerza. Y gracias a Dios, aunque todo se mantiene en calma, esta calma ha resultado ser preocupante para algunos residentes en la zona. Claudia Rodríguez, en directo con nosotros, nos dice qué sucede. Claudia, buenas tardes. Saludos, muchas gracias. Efectivamente, y para conocer más detalles sobre esta petición, nos encontramos con una nutrida comisión de dirigentes de aquí, del municipio de Las Terrenas, quienes se aprestan a enviarle un documento este día al presidente Danilo Medina, en el que hacen algunas solicitudes para parar o poner en alto los conflictos que se habían registrado en esta comunidad por los precios en la tarifa eléctrica. Pasamos los micrófonos a Alex García, uno de los dirigentes de este municipio. Sí, muy buenos días. Quien les habla conjuntamente con la comisión que se ha designado por la comunidad de Las Terrenas para llevar nuestras demandas. Nosotros tenemos 5 puntos fundamentales que le estamos solicitando al señor presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez. Como número uno tenemos la interconexión a Edenorte. Reducción de la tarifa eléctrica a estándares nacionales. Queremos la revisión del contrato de concesión que se le otorgó a la compañía Luz y Fuerza de Las Terrenas y la revocación del mismo, porque entendemos que hay vicios en el mismo. Como punto número 4, solicitamos una entrevista urgente con el señor presidente de la República, y al mismo tiempo la comunidad de Las Terrenas, a través de esta comisión, ha hecho un llamado a todo el pueblo para que no se pague la tarifa, la factura eléctrica, hasta tanto las autoridades correspondientes no vengan a resolver el conflicto de manera definitiva. Todo esto lo hacemos en virtud de que en fecha 24 de este mes estuvimos por ante la Superintendencia de Electricidad en Santo Domingo para formalizar la promesa que nos hizo la Superintendencia de Electricidad cuando se trasladó al municipio de Las Terrenas, la cual nos motivó a nosotros a levantar las protestas. Fuimos a Santo Domingo, esta promesa fue incumplida por parte de la Superintendencia, ya que el acuerdo que habían redactado para formalizarlo ni contenía fecha cuándo se iniciaba ni cuándo se terminaba la interconexión con Edenorte, y mucho menos cuál era el precio por kilowatt que íbamos a pagar los municipios de Las Terrenas al momento de que fuésemos interconectados con Edenorte. En tal virtud, nosotros nos retiramos del diálogo en ese momento y estamos acudiendo al último recurso al señor presidente de la República Dominicana, el licenciado Danilo Medina Sánchez. Entendemos que es un presidente justo, que es un presidente que esta petición de este municipio la va a poner en la agenda de los asuntos urgentes para nosotros tener una entrevista y explicarle de manera más detallada la problemática de Las Terrenas. Bueno, muchísimas gracias. Debemos recordar que esto es una rueda de prensa exclusiva para NSDN y reiterar nuevamente el llamado que le hacen los principales dirigentes comunitarios a los demás habitantes de este municipio, que se abstengan de pagar la energía eléctrica hasta que el primer mandatario pues ponga los ojos sobre esta comunidad. Debemos destacar además que hasta el momento aquí no se ha generado ningún tipo de enfrentamiento, contrario a lo sucedido a principio de este mes de noviembre, donde en varios sectores de aquí se significaron protestas que dejó como saldo a 3 personas muertas y varias.